una vez más transmitiendo desde uno de los tantos sets que tiene Resorte Media disponible para personas, grupos o empresas que quieren incursionar en el mundo de la comunicación divergente a través de YouTube y Facebook. Resorte Media es la única productora audiovisual de República Dominicana que tiene el precio más competitivo junto al paquete más diverso, que incluye, por ejemplo, transiciones, apoyo de imágenes gráficas, efectos visuales y muchas otras tantas cosas. 829-741-3061 para que comiences a incursionar en este fascinante mundo. El tema obligado es la puesta en libertad de Alexis Medina. Pero yo no me voy a enfocar en el hecho de que, digamos, una vinculación que se puede establecer entre su puesta en libertad y la reunión que sostuvieron Danilo y Luis Abinader, porque sobre ese particular no existe ni siquiera un rumor. No hay nadie en los círculos de poder que haya dicho o establecido, bueno, mira, ellos hablaron de esto, esto y esto, porque a alguien Danilo le comentó lo que se habló. A alguien el presidente Luis Abinader le comentó lo que se habló. Y ese alguien se lo dijo a un amigo. Y ese amigo se lo dijo a otro. Y ese otro lo filtró. Esa es la cadena de eco que permite que el resto de la sociedad sepa las cosas que se hablaron. Y ahí podemos introducir la teoría inicial de los 6 grados de separación y llevarla a los 3 grados de separación actual, que establece que entre cualquier persona al más alto nivel y el más anodino de los individuos, solo existe una cadena de 3 personas que los distancia. 3 personas que, si se logra establecer cuáles son, pueden comunicar a el superpoderoso con ese ser cotidiano que anda por ahí y que a simple vista no tiene elementos de la más mínima trascendencia. Entonces, esto de que haya una vinculación directa entre la reunión, bueno, hay que decir una gran realidad. Eso es campo de lo especulativo. Pero hay algo, oigan bien, claro, yo pudiera jugármela, pero voy a esperar un poco más, ¿no? A tener información, digamos, más potable y sólida. Sin embargo, hay algo que sí me preocupa. Me preocupa mucho más que el hecho de que Alexis Medina salga en libertad. Y tiene que ver con lo que dejó caer Wilson Camacho. Ya iba a decir Alexis Medina, no. Lo que dijo Wilson Camacho a la prensa, que se recoge en las declaraciones que él dio y que están citadas en el Listín Diario. Las leí 2 veces para percatarme de que no estaba leyendo mal. Y miren, aquí voy a hacer un preámbulo o paréntesis con lo mismo. Y voy a ser honesto. Si el juez que liberó a Alexis Medina lo hizo sobre la base de elementos jurídicos objetivos, ahí no hay nada que criticar. Ahora bien, si esa, que no es una libertad, es una prisión domiciliaria, corrijo, prisión domiciliaria, porque ahora nosotros, guiados por este morbo, asumimos la prisión preventiva como una prisión definitiva. Y cuando vemos que a una persona le cambian la medida de coerción por una prisión domiciliaria, asumimos que se fue en libertad pura y simple. No, a él lo mandaron para su casa. Pero amén de eso, si el juez hizo aquello de manera objetiva, no hay nada que criticar. Pero si eso en efecto fue fruto de parte del acuerdo al que llegaron o están llegando Luis Abinader y Danilo Medina, pues claro que ahí tenemos algo que criticar, porque entonces no se actuó sobre la base de convicciones jurídicas y por ende de justicia, sino sobre la base del burdo juego de poder que vulnera al resto de la sociedad civil para poder establecerse. Dicho todo esto, señores, Wilson Camacho, y yo quiero que ustedes presten atención a esto que viene ahora, porque es un asunto grave. Wilson Camacho, primero, dice inmediatamente salir, después de conocer la susodicha variación de la medida. Wilson Camacho dice,
que el juez no supo calibrar la complejidad del caso y dijo que no todos los casos complejos merecen ser tratados iguales, sino que este, aunque es un caso complejo, es un caso sin precedentes en la historia de República Dominicana, y con esto alude a que, por lo tanto, ameritaba otro tipo de tratamiento, queriendo inducir que el mismo tenía que ser más extremo. Pero la perla no es esa. La perla es cuando él dice que él espera que esto vaya a juicio de fondo. Entiéndase que él alberga la duda en su foro interno de que el mismo juez que le cambió la, o que más bien el proceso como tal en el cual se le cambió o se le varió la medida de coerción a prisión domiciliaria, pudiera en un futuro cercano, o quizás un poco lejano, determinar que las pruebas presentadas no son suficientes para ir a juicio de fondo. Y este planteamiento que lo estoy haciendo se sustenta o adquiere aval en lo que dice el mismo Wilson Camacho justo después de decir eso, en esa misma declaración, cuando dice que tiene más de 400 testigos, oigan esto, que tiene más de 400 testigos y que tiene miles de pruebas. Si usted agarra el discurso de Wilson Camacho, va a detectar al vuelo que está ante una línea conceptual que parte de la idea de que él teme, oigan bien, él teme la gran posibilidad de que ese juicio se anule y de que en la fase preliminar del mismo el juez diga, esto no procede, se van para su casa. Eso es lo preocupante. De lo contrario, Wilson Camacho no hubiese dicho que él espera que ese proceso se vaya a juicio de fondo. Y no hubiese hablado inmediatamente después de los más de 400 testigos y de los miles de pruebas que él tiene. El metamensaje de Wilson Camacho al juez que liberó, caramba, que le varió la medida de coerción a Alexis Medina, el mensaje es: tú no supiste captar el espíritu de los tiempos. Este es un caso sin precedente y ameritaba algo excepcional, no regido por lo que ya tú conoces. Y por si acaso se le está pasando a ustedes por la cabeza darle para atrás a esto, recuerda que tengo más de 400 testigos y miles de pruebas. Señores, ese fue el metamensaje de Wilson Camacho al juez. Y lo preocupante de todo esto es que la misma barra acusatoria, en este caso el Ministerio Público, encabezado por el director de la PEPCA, Wilson Camacho, está dejando ver a las claras que él en su foro interno entiende que existe la posibilidad de que esto no llegue a su fase final, entiéndase, un juicio de fondo. Viaja Tours tiene algo muy especial para las parejas de esposos. Piérdanse desde el 4 al 6 de noviembre en el Blue Bay de Puerto Plata. Tu cupo puedes adquirirlo ahora mismo en el teléfono que ves en pantalla. Piérdete, escápate con tu media naranja y renueven la fe en el proyecto de vida, el proyecto de matrimonio a través de Viaja Tours. Ser solar para que conectes tu casa, tu vida cotidiana con la energía más amigable y afable de cara al medio ambiente. La energía del sol. Llama o escribe al número que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga con Ser Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos que ahora tiene los medicamentos de la hipertensión y de la diabetes a un 30% de descuento, amén de su conocido 20% de descuento en el resto de los medicamentos. Por eso puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Raquel Peña versus Carolina Mejía. A eso yo le llamo la guerra de las faldas. No la guerra de las rosas, parafraseando aquel episodio de la historia británica. No,
la guerra de las faldas en el Palacio Nacional. No significa esto que ellas se vean al plano de lo personal, no. Simplemente es una guerra por la conquista del poder. Una de ellas ya lo tiene y lo quiere preservar. Me refiero a la vicepresidencia. Pero la otra, Carolina Mejía, inteligente, dotada, carismática, quiere ir por eso. Ella juramentó de la mano de su padre este fin de semana a poderosos empresarios de Santiago que van a apostar a Carolina Mejía para conquistar esa posición de poder. Y es interesante establecer aquí que es la primera vez en la historia de República Dominicana, al menos que recordemos o que un servidor tenga conocimiento, en la que la plaza de la vicepresidencia se convierte en algo anhelable. Y eso está directamente vinculado con la incursión de los empresarios en la política de manera directa, colocando allí a elementos que representen sus intereses. Porque una cosa es deber favores, me explico. Una cosa es el funcionario que le debe un favor a un empresario y que se lo paga a través de una contratación con el Estado. Y otra cosa muy distinta y más sustentable es una persona colocada directamente allí representando los intereses de un grupo empresarial. Ejemplo, Raquel Peña, que representa los intereses de Manuel Estrella en el Palacio, ¿no? Y que ahora puede contar de una u otra manera con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Educación y muy pronto con el Ministerio de Obras Públicas. Adeligna Ascensión, que prepare su cabeza para colocarla él mismo en la bandeja de plata que le van a servir. Así será menos dolorosa su partida del Ministerio de Obras Públicas, porque Raquelita Peña, la insaciable, ya tiene sus miras puestas en él. Pero señores, aquí viene, digamos, la reflexión. En una ocasión, Luis Abinader decide colocar a Lisandro Macarrulla, representante de los intereses de la oligarquía de la capital, en el Ministerio de la Presidencia. Pero decide colocar a Raquel Peña, que representa los intereses de Santiago, en la Vicepresidencia de la República. Una forma quizás inteligente, entre comillas, de resolver este tema, esta pugna, porque ojo con algo, al presidente no le conviene tener grupos de poder compitiendo entre sí ante él. A él lo que le conviene es tener una unidad, tener una maquinaria monolítica trabajando en pos de la reelección, porque ese mismo enfoque, esa misma energía mental que se invierte tratando de, digamos, de sacar de circulación a un adversario, es la misma energía mental que se necesita para trabajar en pos de la reelección. Por lo tanto, lo que pudiese hacer Luis Abinader para eliminar esa fricción es garantizar, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia a Raquel Peña y garantizar la vicepresidencia a Carolina Mejía. Esto es uno en ese tema de la política ficción de la cual tanto habla el doctor Julio Jacín, ¿no? Buscándole un bajadero, porque lo que se espera en los próximos meses es en efecto ver a Raquel Peña compitiendo con Carolina Mejía, porque ella sabe que Carolina va por la vicepresidencia de la República. Si has llegado hasta esta franja en este video, la parte final, es porque te agrada sobremanera lo que hacemos en Impolíticamente Correcto. Así que este mensaje es para ti. Si quieres que esto se mantenga en pie y que mejore, puedes en cualquier momento hacer tu aporte con lo que gustes y cuando gustes. Ahora mismo, encima de mi dedo, la etiqueta que dice gracias de antemano, entras por ahí, haces clic y ya puedes comenzar a hacer tus aportes en Patreon para que esto se sostenga. Gracias de antemano. Exhortarle a la gente que se suscriba al canal. Nuestra próxima meta es llegar a los 300,000 suscriptores. Sí, 300,000 es la próxima meta y para eso contamos contigo. Puedes compartir, puedes comentar,
dar like o dislike y seguir dando de tu tiempo para disfrutar de nuestro trabajo. Gracias. Señores, estamos llenando los cupos para el curso de 2 horas, curso taller de 2 horas que vamos a impartir. Tenemos 3 días para cada grupo, grupos de 10 personas, jueves, sábado y domingo. Jueves, sábado y domingo. Tú llamas y te inscribes en el día que más te convenga de esos tres. Recuerda, aprender los pasos básicos de YouTube no tiene por qué ser, digamos, no tiene por qué ser costoso y tampoco tiene que demandar tiempo. Y por eso para ti hemos creado ese taller. La gente nos sigue llamando o escribiendo al 829-741-3061 y dentro de poco vamos a comenzar con los 3 primeros grupos.